Bienvenidos amigos todos nuevamente al canal, me siento muy contento de hacer un video más para ustedes. Gracias, gracias sinceramente por estar aquí. Si el video te gustó, lo que vieron al principio, pues denle like, suscríbanse al canal y así recibirán más contenido chido, muy bueno, que ustedes podrán disfrutar, que subo cada semana al canal. Esta es su comunidad y ustedes van a disfrutar muchísimo de lo que vamos a ir subiendo cada vez en este bellísimo canal y comunidad que ha crecido gracias a ustedes. Así es que amigos, como lo vieron al principio, hoy traemos una versión mejorada en su calidad gráfica y en los detalles del World Truck Driving Simulator, que es uno de los simuladores de camiones que muchos de nosotros somos amantes a estos videojuegos que tienen que ver con la conducción profesional de camiones. Así es que antes que nada amigos, quisiera que escuchen esto porque es muy importante. De pronto les voy a enseñar aquí cómo deben instalarlo, pero si ustedes sienten que la versión que van a instalar ahora no les gusta, no se preocupen. Ahí les dejo otro link donde está, los manda a mi video para que ustedes puedan descargar la APK con la versión anterior al juego, sin las modificaciones que van a ver ahora. Porque va a haber uno que otro al que no le va a gustar y pues obviamente va a decir ahora cómo vuelvo a la versión anterior, qué hago, me complico, dónde lo consigo. Pues no se preocupen, el siguiente link que les muestro abajo en la descripción de mi video, pues allí voy a dejar el enlace para que descarguen y vayan a uno de mis videos mismo donde subí la APK, dinero infinito, pero normal, sin la actualización que tiene ahora, los detalles gráficos que van a ver a continuación. Así es que después no vayan a decir, ay, ¿qué hago? Por culpa del canal de Mundo Pro, ahora tengo dañado mi juego, no quiero, quiero volver a la versión anterior. Ahí están amigos, no se preocupen, pueden hacer eso. Siguiente, vamos a la instalación amigos. Descárguenla, una vez que la descargan, la nueva aplicación con el mod o con la modificación, ustedes lo que van a tener que hacer es desinstalar la versión que ya tienen. Es decir, la tienen que desinstalar. Y desinstalamos la aplicación o la versión del juego que ya tenemos y nos dirigimos rápidamente al administrador de tareas o nuestros archivos. En este caso ustedes ya saben dónde se les van las descargas. Se van a la carpeta de descargas, en este caso yo la tengo aquí en Download. Y pues buscamos la aplicación, en este caso yo la tengo aquí. Dice Mod APK World Truck Driving Simulator. Amigos, no es nada complicado, es solo la APK. Yo creí que iba a tener datos OBB, pero la verdad es que no lo tuvo. Así es que mucho más fácil para nosotros, no hay complicaciones aquí. Así es que simplemente vamos a darle clic a instalar. Esperamos que el dispositivo lo reconozca y pues se dé cuenta de que no es algo malo que vamos a instalar. Y lo instalamos. Esperamos hasta que se instale. Y aquí les voy a mencionar otro dato importante. Los créditos obviamente se los damos a su creador. No sé en específico quién es el que creó esta modificación del juego, pero está muy increíble. Al principio como que no me gustaba por el interior que le han diseñado a lo que es los camiones. Me gusta más el interior original que viene por defecto en el juego. La modificación que le hacen son unos colores un tanto abstractos que la verdad no me gusta,
Pero en cambio, lo que tiene que ver con los paisajes, las rutas, las texturas de la calle, me encantó, me fascinó. Así que obviamente también damos créditos a su actor. Yo descargué de un video en el que también lo habían publicado para descargarlo y que podemos usarlo. Así es que obviamente nos damos cuenta de que no es algo privado, sino que es algo libre, que podemos usarlo, utilizarlo y volverlo a subir. Así es que amigos, yo quería traerlo a mi comunidad, que son ustedes, pues porque algunos de mis suscriptores me lo habían pedido. Y aquí estamos enviándoles saludos también. Sabemos claramente que uno de mis suscriptores siempre está allí pendiente del canal. Y él me pidió que por favor subiera. A Carlitos saludos. Así es que aquí está lo que me habías pedido. Pues aquí está también ya lo que es el juego actualizado con los gráficos diferentes. Así es que ya se instaló. Así que vamos a ver amigos qué tal nos quedó. Vamos a abrirlo. Aquí nos pide permitir, le permitimos normalmente todo esto, sí. Concedemos los permisos que requiere. Aquí ya empieza a lo normal, ¿no? Abrir normal y después nos sale una intro que ya identifica que es una modificación. Ahí está un jovencito con una gorrita para atrás, con mascarilla y todo. Aportando a la situación. Al principio aparecerá así, amigos. No se asusten, ustedes simplemente van a garaje. Y como ustedes pueden ver, tenemos dinero infinito para poder comprar todos los camiones, usar todos los camiones. Y aquí simplemente le dan en usar prayao. No sé cómo se pronuncia. Y ustedes podrán darse cuenta que en ciertos camiones vienen ya modificados con skins de camiones originales. Así como ustedes están viendo este Mercedes-Benz que está chidísimo, amigos. Se ve muy bonito. Pero hay otros que están libres, que ustedes pueden ponerle sus propios skins, como este que están viendo aquí. No es en todo, solo en ciertos camiones, si viene un skin por defecto ya modificado y diseñado. Y listo, ustedes ya podrán ver que desde lo que es aquí el garaje hay mejoras gráficas y también las llantas, los neumáticos, en fin. Así es que amigos, ya tienen instalado lo que es la mejora gráfica del World Truck Driving Simulator. Lo único que nosotros tenemos que hacer, amigos, es entrar y jugar. Y aquí les dejo algunas pequeñas imágenes que no las pudieron ver por completo para que ustedes se den cuenta lo bonito que es los paisajes manejando con este simulador. Si el video te gustó, pues dale like, suscríbete al canal y así recibirás más contenido. Pues amigos, les agradezco muchísimo por el apoyo que están brindando al canal. Compártanlo para que así pueda llegar a muchas más personas y pues más personas puedan también beneficiarse de los videos que subo cada semana. Aquí les dejo con unas imágenes, amigos. Suscríbete al canal y así recibirás más contenido como este. Con un video nuevo, hasta la próxima.